gracias a todos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1925 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el 61 del Real Decreto 2568/1966 del 18 de noviembre, con que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Sociedades Locales, queda objeto, perdón, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Santa María de Gallón, para tratar asuntos concluidos, sesión urgente, extraordinaria urgente, 27 de septiembre a las 13 horas. Primero, primer punto, justificar la carta de urgencia. ¿Habéis leído todos la documentación que os ha mandado porque la justificación de la urgencia a celebrarlo hoy con la carta urgente? El 3 y el menor, profesor. Sí. ¿Luego es? Sí, no, bien, es decir, nos parece que procede la urgencia y, por supuesto, el carácter extraordinario, pero bueno, hemos recibido la convocatoria y era a las 3 de la tarde y la documentación hoy por la mañana. Entonces, es decir, votaremos a favor de la urgencia, pero bueno, si, a ver si cambiamos un poquitín el proceder para que la documentación esté accesible a los concejales para poder analizarla para hacer la labor de control de fiscalización. Nosotros nos vamos a abstener y, bueno, consideramos que no es de recibo tener la documentación del pleno con 4 horas de antelación, que es como ha sucedido, ni la convocatoria. Yo creo que esto estaba ya perfectamente planificado hace tiempo y creo que convocar un pleno con 48 horas, como exige la ley, pues es lo mínimo que se puede hacer. Y en este caso estamos hablando de documentación que necesitábamos estudiar con más tiempo. Que la explicación es clara, no contamos con secretario, como bien sabéis. Entonces, toda la documentación la hemos hecho vía consulta, basando lo dispuesto y lo realizado para que nos venga el ok. Sí que es verdad que hemos tenido una semana muy complicada para hacer esto, como ya sabéis algunos, y por eso el tema es. El tema es que, mil disculpas, evidentemente, pero que sepáis que la hemos parado para intentar llegar a esta fecha y poder adaptar el calendario. Perdón. Nosotros a favor. Pues nada, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 13, no. 9 votos a favor. ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Se ratifica la urgencia, entonces se puede proceder a seguir en el canal de vivienda. Segundo punto. Aprobación del borrador del acta extraordinaria de elección de nuevo alcalde de fecha 13 de septiembre de 2024. ¿Alguna sugerencia habéis leído? Pues votamos. ¿Votos a favor? A unanimidad. Tercer punto. Conocimiento de las resoluciones de alcaldía relativas a tenencias de alcaldía, junta de gobierno local y delegación de competencias en esta y en los concejales de la corporación y representantes en órganos colegiados. Expediente 2024/865. A ver, aquí en las resoluciones de alcaldía se da solamente cuenta, porque se da cuenta desde el número 338 hasta el 339. Y ahora explicaré el porqué. El 340 es la propia cuestión que se va a votar en el siguiente punto, con lo cual no se va a votar porque se va a votar. ¿De acuerdo? Entonces serán dos de cuenta. Las funciones, que ya lo hemos comentado, y la modificación de los tenientes de alcaldes. ¿De acuerdo? No se vota esto, Cuarto punto. Que nos dé traslado al pleno, ¿no? Que dé traslado al pleno, ¿no? La lectura de esa resolución, ¿no? Sí. Bueno, es que en algunos sitios se dan tan solo los... Vale. En algunos sitios tan solo se dan los números y en otros, pues se lee, bueno, se lee. Parte resolutiva del decreto 438. Primero, modificar la resolución de alcaldía número 2023-346 de julio de 2023 y su posterior modificación de 4 de marzo de 2024, designando como miembro de la Junta de Gobierno Local a la Beneficia Castañeda de Antena, sustitución de la Mantegón Abascal, a la Yolanda Cobache, en sustitución de doña Ana José García Ruiz y a doña Ana Ruiz Quintana.
Doña Pilar Ruiz de la Prada, en su posición de Ignacio Cobo Fernández, y segundo, nombrar por las siguientes concejalías a don Francisco Javier Vila Fernández, urbanismo, personal, economía y hacienda, doña María Pilar del Río Ruiz de la Prada, servicios sociales, inclusión, formación y infraestructuras de parques infantiles, a doña Leticia Castaneda Cantero, policía local, protección civil, igualdad y turismo y hacienda de equipo de gobierno, a doña Emilio Ruiz Ruiz, obras y servicios generales, ganadería y medio ambiente, a doña Ana Ruiz Sainz Quintana, educación y cultura, desarrollo local y servicios jurídicos, a doña Yolanda Cobo Pacheco, deportes, sanidad, entrenamiento y festejos, a don Jesús Mantecón, anual de gestión y coordinación de juntas vecinales, gestión y coordinación de concejalías, movilidad, transporte, gestión de espacios públicos y recursos, se nombra como representante ante la Federación de Municipios de Cantabria a don Francisco Javier Villar Fernández y como suplente del mismo a doña María Pilar del Río Ruiz de la Plata, en el líder a don Emilio Ruiz Ruiz y como suplente del mismo a doña Leticia Castañeda Lantero, en la Autoridad de Servicios Sociales como titular a doña María Pilar del Ruiz del Río Ruiz de la Plata, como suplente de la misma a doña Ana Ruiz en Quintana, y se dejan sin efecto las concejalías nombradas con anterioridad. Tercero, se notifica la presente resolución a los designados y revocados y que se considera aceptada tácitamente y se llevará a cabo su publicación en la Boletín Oficial de Cantabria para la votación en y un cuarto da cuenta a este pleno. La siguiente resolución, la 439, me voy a la parte resolutiva, notifica la resolución de alcaldía 2023-2323 del 30 de junio de 2023 y su posterior modificación del 4 de marzo de 2024, designando como primer teniente alcalde a la María Pilar del Río Ruiz de la Prada, su doña Ana Obregón Abascal, como segundo teniente alcalde a doña Leticia Castanero Lantero, en sustitución de doña Ana José García Ruiz, tercer teniente alcalde se mantiene a doña Ana Ruth Sainz Quintana, cuarto teniente alcalde a doña Yolanda Cobo Pacheco, en sustitución de doña Ignacio Cobo Fernández, y a los teniente alcalde nombrados por la presentación de su cargo les corresponde el nombre de su teniente alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia o impedimento que imposibilita a este para ejercer sus atribuciones. Segundo, notificar personalmente a la presente resolución a los designados que se considera aceptada rápidamente, salvo la decisión expresa, y remitir la resolución de nombramiento al boletín oficial de la Cantabria para su publicación en el mismo. Tercero, dar cuenta a este pleno. Muy bien. Cuarto punto, periodicidad de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento pleno. Leo la propuesta. Sin acuerdo. Propuesta de alcaldía, no de la parte resolutiva. Establece la periodicidad de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento pleno en los términos siguientes. Con carácter bimensual, coincidiendo con los meses impares, celebrándose las mismas el segundo miércoles del mes correspondiente a las 13 horas, salvo que se trate de día inhábil, en cuyo caso se celebrará el miércoles anterior. No obstante, los que no se ha dicho periodicidad bimensual, el día y los citados por causas justificadas, pero el acuerdo de la alcaldía con los portavoces de los grupos políticos municipales. Segundo, no sería así, está la propuesta. ¿Algo que menciona como proponente? Bueno, en principio las sesiones del pleno van a seguir igual, van a ser cada dos meses, con esta periodicidad trimensual, creo que se dice, ¿no? Bimestral. Cada dos meses, dos veces al mes. Dos veces al mes, bimestral. Lo teníamos mal. Y bueno, las comisiones, como sabéis, todas las necesidades para pleno, lo que sí, bueno, pido ya desde ahora, cuando podáis, vayáis siendo las personas para cubrir las comisiones, para empezar a trabajar. Es el punto siguiente, ¿no? Sí, bueno, aprovechando esto de que los plenos y las comisiones no lo teníamos claro. Quinto punto. Hay que votar. Sí, es la tercera vez que sometemos a votación este y por coherencia, ¿eh? Vamos. Para. Tiene lo primero de llamar. Tercera vez que se vota, el voto mantenemos el criterio de otras veces, que si la ley establece que por la población del municipio, mínimo dos cada dos meses, ese carácter bimestral, nosotros entendemos que Cayón, es decir, para hacer las labores de control y fiscalización, pues deberíamos aumentar esa periodicidad, al menos con carácter mensual. Por tanto, nuestro voto sigue siendo negativo. Nos abstenemos porque es una decisión del equipo de gobierno. Bien.
puntos a favor. Pues nada, votos, se produce la votación. ¿Votos a favor? ¿Siete? ¿Siete? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues nada, se aprueba por mayoría. De 7 votos a favor. Siguiente punto. Quinto punto. Comisiones informativas. Ya os voy a adelantar antes algo. Creación, composición, número de componentes y periodicidad de sus sesiones. Luego la parte de la parte de la proposición. Propuesta de cálculo. Listo. Se propone la creación de las siguientes comisiones informativas de carácter permanente. Son 7, las enumero. Primero, Comisión Informativa de Urbanismo Personal y Economía de Hacienda. Segundo, Comisión Informativa de Festejos, Hermanamiento, Sanidad y Deportes. Tercero, Comisión Informativa de Servicios Sociales, Inclusión, Formación e Infraestructura de Parques y Jardines. Cuarto, Comisión Informativa de Educación y Cultura, Desarrollo Local y Empleo y Servicios Jurídicos. Quinto, Comisión Informativa de Obras y Servicios, Ganadería y Medio Ambiente. Sexto, Comisión Informativa de Policía, Protección Civil, Igualdad, Juventud, Turismo y Agenda Institucional. Séptimo, Comisión Informativa de Juntas Vecinales, Movilidad, Transportes y Gestión de Espacios y Recursos. Segundo, las comisiones informativas están integradas por 8 miembros, incluido su presidente, 2 pertenecientes a la corporación de la siguiente: 2 del Grupo Municipal Popular, 2 de la corporación Inmunidad de Cayón, 2 del Partido Regional Estatal Cántabro, 1 miembro de Vox y 1 del Partido Socialista Obrero Español. Dado que el alcalde presidente es presidente en todas las comisiones informativas, al cual se pertenece a la ley, integra necesariamente el número de miembros en el que éste le corresponde. En el supuesto de que la presidencia efectiva de las comisiones se delegue en un vocal que pertenezca al PP, no concurriendo en ese caso el alcalde presidente, se integrará como vocal uno de los suplentes que haya designado, a los efectos de que siempre se mantenga el número de 2 de miembros, 2 que al citado grupo municipal corresponde. En el caso de que la presidencia efectiva la detente un concejal de otro grupo político, igualmente integrará el número de miembros que al grupo municipal le corresponda, todo ello a efectos de mantener la proporcionalidad asignada. Tercero, establecer la periodicidad de las comisiones informativas permanentes con carácter bimestral, teniendo lugar obviamente con anterioridad a la celebración del pleno ordinario y de establecerse también cada 2 meses, y al cual deben elevarse los asuntos previamente determinados por aquellas, siendo competencia de la alcaldía o, en su caso, la presidencia efectiva de la comisión, fijar el día y la hora de celebración. Cuarto, requerir a los portavoces de diferentes grupos políticos municipales que estén independientes de los políticos. Partido Socialista Obrero Español, para que en el plazo de 10 días a contar del siguiente a la efectiva adopción del acuerdo del pleno, en caso de que éste se lograse, designasen a los miembros de la corporación, titulares y suplentes que deben formar parte de las diferentes comisiones informativas, mediante escrito dirigido al alcalde presidente del cual se dará cuenta al pleno de la entidad, a quien le he presentado por registro municipal. ¿Vale? Bueno, por el texto. La palabra a los portavoces. Yo nada más que decir que el Partido Socialista solo tiene un miembro y que, bueno, pues si tienes a bien ponerlo ya en el acta de que solo soy yo la única que va a acudir, pues nos ahorramos el escrito. Perfecto. Pues hoy aprovechando la intervención de Arn, pues también ser el portavoz, o sea, vamos a ser el que forme la parte de las comisiones por el grupo Vox. Y vos nos abstenemos en esta votación porque al final es una cuestión de decisión del equipo de gobierno. ¿Los manes se titulan en todas? Sí. ¿Y suplente? Marcelino. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla del supuesto de que la presidencia efectiva se delegue en un vocal que pertenezca al PP, se integrará como vocal uno de los suplentes que haya designado, y habla de cualquier, de otro grupo político, que supongo que será AIDC, cuando presida alguna comisión, que también se le puede sustituir por un suplente. ¿Qué pasa? ¿Que esto solo se puede aplicar al PP? No. Si le sustituye al PP, solo le puede sustituir uno al PP, y en independencia se le puede sustituir un independiente. No, puede sustituir un independiente a un PP y un PP a un independiente. Vale, eso está claro. Pero la pregunta es, si un miembro de una comisión no puede asistir, ¿podrá acudir el suplente en cualquier caso? El suplente no solo se aplicará a la presidencia, sino también a los miembros que integran la comisión. El
Eso es algo posible. Sí, eso no cambia, eso no es algo. Bueno, es que esto también es lógico, ¿no? Si el, cada grupo se sustituye a sí mismo. Eso no cambia. Nos abstenemos, por registro, sí, nosotros lo repartiremos y lo mandaremos por registro en el plazo. Bueno, pues hay que hacer la votación. ¿Votos a favor? Sí. ¿En contra? ¿Y abstenciones? 6. Sexto punto, retribuciones de los miembros de la corporación. Voy a la parte resolutiva, a la propuesta, perdón. Propuesta, se propone a los siguientes miembros con dedicaciones exclusivas o parciales que se aprueban a continuación. Dedicaciones exclusivas, 3. María del Pilar del Río y de la Prada, teniente alcalde, directora de servicios sociales, inclusión, formación e infraestructura de parques y jardines, 47.000 euros brutos anuales con un 100% de la jornada. Doña Leticia Castanedo Lantero, segunda teniente alcalde y titular de Policía Local, Oficina Civil, Igualdad, Juventud, Turismo y Agencia Institucional, 31.000 euros brutos anuales con el 100% de la jornada. Doña Ana Ruth Sainz Quintana, tercera teniente alcalde y titular de Educación y Cultura, Salud Local, Empleo y Servicios Jurídicos, 31.000 euros brutos anuales con el 100% de la jornada. Dos dedicaciones parciales. Doña Emilio Ruiz Ruiz, titular de Obras y Servicios, Ganadería y Medio Ambiente, 31.000 euros brutos anuales con el 75% de la jornada. Don Jesús Mantecón Anuarbe, titular de Junta Vecinal de Movilidad, Transportes y Gestión de Espacios y Recursos, 31.000 euros brutos anuales, con 75% de la jornada. Y para el resto de los concejales serán compensados en sus funciones para piezas que les corresponden para asistir a los órganos colegiados de acuerdo con el siguiente con la siguiente dietas. Pleno de Ayuntamiento, 80 euros por sesión. Junta de Gobierno Local, 200 euros por sesión. Comisiones Informativas, 70 euros por sesión. Asistencia a otras comisiones, consejos o juntas o reuniones que refiriéndonos a consejos sectoriales, comisiones o juntas municipales específicas que pueden crearse en su momento, consejos escolares y asistencias a sesiones, comisiones de trabajo, distintos organismos, entidades públicas o privadas, de los cuales el miembro de la corporación asista a la prestación de esta, aplica correspondiente designación y siempre que la entidad o organismo que asista no satisfaga tal por el mismo concepto, 60 euros, por la celebración de bodas, 100 euros por sesión. Y, además de lo anterior, los concejales tendrán derecho a ser evidenciados por los gastos extraordinarios en ejercicio de sus funciones que incurrieran de acuerdo con el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razones del servicio. Bueno, creo que los sueldos de los concejales liberados están bastante bien. Ahora el sueldo es bastante considerable, de casi 60.000 euros. Creo que los concejales siempre me son lo mismo, deben ganar lo mismo, siempre y cuando las responsabilidades sean parecidas o muy parecidas, y creo que aquí lo son. Con respecto a los ajustes que hemos realizado, comisiones, junta de gobierno, asistencias, etc. No estamos nada altos, estamos incluso mucho más bajos que el territorio limítrofes con muchos menos habitantes. Creo que es justo y creemos por el equipo que es así como debe ser, es justo. Y vamos totalmente de acuerdo con esta resolución. Bueno, yo como con la premura que he recibido la documentación no he tenido tiempo de ponerlo al conocimiento de mi partido ni debatirlo, con lo cual me voy a sumar. Bien, entendemos que la exposición que has hecho, Paco, las retribuciones se plantea un ahorro de 60.000 euros. Entendemos que el sueldo de los concejales, bueno, pues adquiere una senda un poco más racional, más sensata, ¿no?, para lo que es Cayón, pero hay otro aspecto que chirría. Y me vas a permitir, tomándote la palabra, dices los sueldos de ayuntamientos limítrofes.
en ayuntamientos limítrofes, como puede ser Medio Cudello o puede ser Piélagos, el sueldo del alcalde es inferior al sueldo de la teniente alcalde, que está por debajo de los 47.000 euros. Ese aspecto chirría. Entonces, ese aspecto, desde vos, lo tenemos que denunciar. Insisto en que esa parte sí vemos que se han tomado decisiones que parece que van en la buena línea, pero también, Paco, aprovechando que este es el primer pleno que presides como alcalde, en el informe de intervención para este aspecto de las retribuciones hay un aspecto que desde vos nunca nos vamos a cansar de insistir, y es el siguiente, y leo literal. El único expediente que merece la mayor urgencia es el de las facturas del 2021 a 2023 pendientes de pago y que ocasionan un plazo máximo de pago superior a 240 días. Estos pagos es urgente porque son las retribuciones de la gente, de las pymes, de los autónomos y de las personas, principalmente de Cañón, que dan servicio y bienes al ayuntamiento. Por tanto, desde aquí vaya nuestra petición para que esto sí que sea y se atienda con carácter urgente, antes que las retribuciones de los grupos de equipo. Me gustaría contestarte. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en lo que has planteado. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Estamos que en este pleno extraordinario sí va a incluir esos pagos. Evidentemente, para traer los pagos a este pleno necesitamos hacer una comisión informativa de economía. Y la comisión informativa necesitamos sí o sí un secretario. La situación que tenemos en estos momentos es de que no tenemos secretario. Por eso no se ha incluido esta partida económica para aprobarla en este pleno. No porque no queramos, cuidado. Todo lo contrario. Mi mayor ilusión, y la de todo mi equipo, y la vuestra, sobre que también habría sido incluirlo en todo esto. Creo, y esto ya es un poco elucubrar, pero bueno, más o menos, creo que en muy poco tiempo, en muy pocos días, podamos hacer la comisión de economía y hacienda y realizar en estos planes. ¿Vale? Contar con vos para esa urgencia y, por supuesto, para esa urgencia. Bueno, pues a ver, en primer lugar, decir que no es verdad que se bajan los sueldos 60.000 euros, porque aquí hay que distinguir dos conceptos, y también me llama la atención que un ingeniero de caminos no sepa hacer cuentas en este caso. Lo que paga el ayuntamiento, una cosa son los salarios y otra las retribuciones, que también pueden ser indemnizaciones por dietas y demás. Entonces, lo primero que es cierto es que este equipo de gobierno lo que hace es subir en un 600% el precio de las juntas de gobierno. Es decir, están con periodicidad semanal y estaban puestas a 70 euros por miembro y solamente lo cobraba uno. Ahora va a haber dos miembros que van a cobrar a razón de 200 euros. Es decir, se pasa el coste de la junta de gobierno de 70 euros a la semana a 400. Matemáticamente, una subida del 600%. Retribución, que se puede llamar como se quiera, pero es dinero que se van a llevar los miembros del equipo de gobierno. Bueno, antes que nada también hay que decir, porque este es el primer pleno en el que nos dirigimos un poco ya con esta nueva corporación y demás, pues creo que también debemos una pequeña explicación a los ciudadanos, y por parte del PRC decir que nosotros hemos formado parte del equipo de gobierno tripartito, lo hicimos con la ilusión de poder cambiar el porvenir, el futuro, como seguro que lo haréis ahora vosotros, de Santa María de Cayón. La diferencia es que nosotros no habíamos formado parte de ningún equipo de gobierno anterior, y sin embargo, vosotros sí. Y tengo que decir que el Partido Popular, desde el minuto uno, intentó socavar ese tripartito, pero bueno, se ha conseguido el objetivo. Estamos hablando del punto número 6 y creo que no viene al caso. Esto que yo me foto de que está resuelto. No, si me deja, señor alcalde, por favor, que quiero seguir con la palabra. Pero es que en un pleno extraordinario se habla de los asuntos que están en el orden del día, y este está en el orden del día. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el orden del día pone que la alcaldía ahora mismo la tiene el Partido Popular, se ha formado un nuevo equipo de gobierno y se ha venido aquí a decir que se baja 60.000 euros
los salarios, cosa que no es cierta, y yo estoy intentando explicarlo. Si me deja, señor alcalde, le agradezco que me permita continuar con la explicación, porque también nosotros representamos a un porcentaje importante de la población. Bien, el alcalde o una de las concejalas que va a integrar la Junta de Gobierno local, que en teoría, aparentemente, no van a tener salario y, sin embargo, van a cobrar 800 euros mínimo, mínimo al mes por estar en las juntas de gobierno locales. Más luego... Lee bien primero. Sí, no, lo he leído. No, lo que me da tiempo. Es que te he dado tiempo mal. Eso lo hacías fácil y lo vuelves a leer porque no es así. ¿No? Bueno, pues lo leo. 200 euros por sesión. No, pero estamos para leer. Incluso, es que quiero decir, hasta las bodas se suben de 70 euros a 100 euros. ¿Por qué? Pues porque va a casar alguien de los dos que no tienen ese salario. Entonces, no intentemos decir que ahorramos, porque lo que, como dicen, lo que no va en lágrimas va en suspiros. Lo que no se cobra en salario se va a cobrar en dietas. Alguien como el alcalde, que va a presidir un mínimo de 10 plenos al año, se va a llevar por presidir esos plenos 800 euros. Un pleno puede tener en torno a 3, 4 comisiones, se va a llevar, si preside las 4 comisiones, 280 euros. Por hacer bodas, vamos a suponer que haya 4 al mes, pues se va a llevar otros 400 euros. Es decir, el alcalde de Cañón, aunque no cobre salario, se va a llevar del orden de 1.500 euros en dietas. Y lo veremos, vamos a esperar tiempo al tiempo. Vamos a ir viendo lo que se cobra. Esto está bastante cercano a esa cantidad que, según nuestros ex socios independientes, se había pactado para que percibieran las dos personas que no iban a tener retribución. Bueno, y con respecto al acuerdo, les felicito, porque salen ustedes todos ganando. El alcalde, porque además de esas dietas que dice que cobra del gobierno de Cantabria y su jubilación y demás, pues entre una cosa y otra se va a poner cerca de los 4.000 euros. Felicidades. Felicidades. A la señora teniente alcalde, antes alcaldesa, también la felicito porque rebaja en 2.000 euros su retribución y baja en responsabilidad, por tanto entiendo que mejora bastante su situación. Y como no, que conste en acta, felicito al anterior concejal de deportes. Decía usted que se pagaba, que era partidario de pagar igual con las mismas funciones y responsabilidades. Yo, de lo que he leído aquí, va a ser responsable más o menos de dejar las llaves de los locales y poco más. Pero le felicito, que conste en acta, porque ha mejorado su retribución, tal y como él ya nos adelantó hace unos meses, que este acuerdo con el Partido Popular a él le subía el sueldo, y efectivamente así ha sido, mejora en 2.000 euros su retribución. Que bueno, también hay que agradecerle que al menos ha sido una persona sincera y ha dicho siempre que venía a la política para mejorar su situación personal. Entonces, por lo menos hay que reconocerle que en este cambio también mejora, y felicidades en ese caso también. Y bueno, pues a los demás les felicito. Estoy en mi turno. Yo te he ofrecido a ti que te he ofrecido yo. Por favor. Estoy en mi turno, ¿eh? Bueno, sí, tienes razón. Sí, estás en tu turno, pero no puedes faltar al respeto a un compañero. Estás faltando al respeto a un compañero, y eso no lo puedes hacer. Estoy faltando el respeto. Sí, termino. A ver, yo digo las cosas con respeto, creo que es así. Y si no gusta, no gusta, pero yo lo digo con respeto. Bien, en cualquier caso, vuelvo a decir, le felicito sobre todo a usted, señor alcalde, porque ha conseguido su objetivo, su trofeo. Yo creo que lo que no le dieron las urnas se lo han dado ahora, este nuevo pacto con el grupo, en teoría, independiente, AIDC. Por lo tanto, bien, pues vuelve usted a presidir esta corporación. Y bueno, por nuestra parte, vamos a tener una actitud de control y también vamos a ir viendo un poco lo que va ocurriendo. Quiero decir que no le vamos a negar la mano si hace falta colaborar en lo que sea necesario para mejorar la vida de los cayoneses. Con respecto a los pagos que ha dicho Vox, decir que nosotros, cuando llegamos, nos encontramos con casi 800.000 euros de deuda y aprobamos el pago de esas facturas, y recuerdo bien que el Partido Popular, estando ahí en la oposición, votó en contra. Entonces, me gusta mucho oírle decir que hoy va a hacer todo lo posible para que se pague, porque hasta hace unos meses no era así. Nada más y gracias. Creo que tengo derecho a réplica,
y la vas a tener. Te veo muy enfadada. Ahora no sé por qué. Te veo muy mala cara, muy enfadada. La vida es así. La vida es así. Quiero decir que esto es así. Ahora se gana y pues se pierde. Ya se lo cambió a 10 días. Claro. 13, ¿no? O sea que yo creo que ya, ya has cumplido. Lo demás que dices, que no sé en qué te basas, porque has dicho una serie de cosas que no tienen lógica por ningún lado donde lo cojas. Lo de los 1.500 euros míos, lo de los que quiero asegurar. Bien, por mucho que queramos cobrar, los dos que no cobramos dietas, jamás ganaremos 49.000 euros que ganaba usted. Por mucho que queramos cobrar los demás, y decimos que el sueldo mejor del primer teniente alcalde es mucho, 47.000 euros, usted ganaba 2.000 euros más. Por mucho que quiera cobrar el concejal de obras, que yo creo que está bien pagado, 31.000 euros, su compañero, ganaba 8.000 euros más. Por mucho que siga hablando, que quiera convencer a todo el que pueda, aquí va a convencer, creo que con gente, porque no es creíble, pues sigue así. Lo que sí le pido de todo corazón es lo último que ha dicho. Eso sí que se lo pido de todo corazón. Coopere. Colabore. El ayuntamiento está como está. Está muy mal. Y eso lo sabe usted igual que yo. No, mejor. Mejor. Porque yo a las 7 de la mañana estoy por aquí. Y a las 9 de la mañana ya me dan ganas de llorar. Sobre todo en parcelas que ha llevado usted directamente. Y digo directamente porque no ha contado ni con la alcaldesa para empezar. Y para seguir, pues os agradezco de verdad y de todo corazón. Pues estas ganas que ponéis en echarnos una mano. El tiempo será testigo, ya veremos a ver qué tal os echéis la mano esa vez. Y como yo creo que ya está todo dicho, no, ya he dicho que he votado a favor. ¿Se puede, ¿se puede replicar o ya no? No hay turno de réplica. No hay turno de réplica. Pregunto, ¿no hay turno de réplica? No, tú has hablado, lo has querido, yo te he respondido. Sí, por eso, pregunto si hay otro turno de réplica o no, solamente hay uno. Es un pleno extraordinario. Pero da igual, eso da igual, que lo diga el secretario. Hay dos rondas. Claro. Igual que aquí, igual que no, pues las palabras. No, pero no es lo mismo por lo que no. ¿Tiene segundo turno? Vale, gracias. Bueno, nada, mi segundo turno, muchas gracias por concedérmelo. Con respecto a la mala cara, no se preocupe, yo entiendo lo que dice porque lo hemos vivido y bueno, lo que decía antes, la diferencia es que nosotros nunca habíamos estado en el equipo de gobierno, pero ustedes conocerán bien los problemas que dejaron. Pero bueno, eso creo que vamos a tener tiempo para debatirlo. En cualquier caso, sí que quería reseñar que, bueno, en política yo creo que hay tres clases de personas, los que vienen por vocación, los que han venido a solucionar su vida personal y los que han venido a hacer caja. Y en ese sentido creo que hay que distinguir entre quien viene, hace un trabajo o deja el suyo y cobra un salario, quien viene porque no tiene dónde ir o se queda porque no tiene dónde ir y cobra ese salario, que sería el caso de quien ha venido a solucionar su vida personal en la política, y en quien ha venido a hacer caja es quien se puede llevar unos emolumentos, ingresos que aunque no se llamen salario, complementan en su vida personal un sueldo. Es decir, que es más honrado alguien que cobra en dietas 1.500 que alguien que por hacer un trabajo gana 1.800, no. Con lo cual, no intentemos confundir a la gente. Y en cualquier caso, yo no me voy a meter con nadie por lo que cobre o deje de cobrar. Vamos a ir viendo lo que hace cada uno. Y en ese sentido vamos a dar un margen de confianza para ver lo que desarrolla cada uno. Pero no confundamos lo de yo no cobro cuando sí cobro. Se llamará salario, se llamará dietas. Pero si cobro, cobro. Y no pasa nada, se cobra, pero no hay que mentir, porque los datos están aquí. Vale. Llevo muchos años en política y muchos años en equipo gobierno y jamás he cobrado sueldo. Jamás he cobrado sueldo. Jamás.
dietas que podía ser 500 euros en 3 meses. Lo sabes igual que yo. Para gasolina. Y poco más. Lo sabes tú igual que yo. Ahora mismo, las dietas. Las perdono. Perdona las dietas también. Haber perdonado tú los 49 euros. Es que yo venía a trabajar aquí. Pero tú puedes perdonar o no, es que. Se pasaba. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se termina la sesión. Muchas gracias a todos.